La persona se tiene que mover en tres círculos fundamentales hoy en día: el teléfono, el ordenador y el dinero. Esos son los puntos que yo ataco siempre. Lo primero que se hace para intentar localizar una persona que se fuga es conocer a esa persona, saber dónde se mueve. Pide una orden para entrar en los dos domicilios y ver todo lo que tienen, tanto en los ordenadores como en las cosas. Tenemos la orden para poder inspeccionar la vivienda de Justo. Su armario, su forma de escribir, su habitación. Me va a aportar los datos de los cuales puedo sacar determinados rasgos de personalidad que me pueden hacer prever cuál puede ser su estilo de forma de huida. Tenemos unas imágenes que se han recibido de la estación de tren de Cartagena. Las cámaras es un objeto en el que ya convivimos con él tan habitualmente que tienes que fijarte mucho para darte cuenta. Y tenemos además, matrícula, tenemos placa ahí, sí, ¿vale? Sí. La matrícula de un coche nos dice quién es el propietario, dónde ha podido aparcar, dónde ha podido ir. Con meter nuestra matrícula saben en qué calle está aparcado nuestro coche. Si no quieres dejar ningún tipo de huella, el dispositivo hay que dejarlo lógica y físicamente inservible. Vamos, básicamente a martillazos. Tenemos el posicionamiento, os vamos a dar la ubicación continuamente. El registrarse en un hotel, el llegar a realizar algún tipo de compra. Es muy difícil permanecer en soledad constantemente. Una persona cuando lleva mucho tiempo metida en este contexto de huida puede entrar en un paranoidismo, en pensar que todo el mundo te está mirando, persiguiendo o ves una amenaza en cualquier lado. Cada vez que hable con una persona, cada vez que coja el metro, cada vez que entre en una gasolinera, todo es problemático. Cuanto más tiempo pase y más encima de ellos nos sientan, mucho más nerviosos se pondrán, mayores errores cometerán y finalmente serán capturados y acabará su vida.